Ya cambiamos de tema. La Fundación Mar Viva y el Ministerio de Ambiente y Energía realizarán una expedición al domo de Centroamérica, donde vive una importante diversidad de especies marinas y necesitan ser más protegidas. La expedición estará liderada por Misión, que realizará en una primera etapa una grabación de la tortuga baula en la costa guanacasteca. Para la segunda etapa, que se realizará el próximo año, será la visita al domo, que está ubicado a 500 millas náuticas de la costa, y comprobar así las especies marinas que transitan por esta zona. También se pretende fortalecer las estrategias de vigilancia en esta zona para evitar que las especies como las tortugas queden atrapadas en las redes de los barcos pesqueros. Esta es una primera en que vamos a buscar el ligamen de la costa con la zona en alta mar. La idea es ver cómo la tortuga baula viene de Soba y eventualmente llega a la zona en alta mar, que será una segunda fase en el segundo año, donde se irán a filmar y hacer un documental sobre las ballenas azules, delfines, tiburones y las tortugas que se encuentran ya en el domo térmico en aguas internacionales.